y después de conquistar el título en la Ceiba, el Olimpia siguió buscando otra corona, la de campeón invicto, que al final del campeonato consiguió, pero le faltaba un escollo difícil, el Empira de la Lima. El Olimpia triunfó 2-1 en un encuentro sumamente difícil. Estuvo perdiendo 1-0 hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Pero pasemos a ese encuentro y vivamos esos momentos de angustia y de emoción en la voz de Cervantes. Y vivamos el 20 de noviembre de 1969 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el clásico del fútbol hondureño. Olimpia 1, Motagua 0. Recordemos ese gol en la voz del veloz Armando y el equipo deportivo de la N más grande de Honduras. Minutos finales del partido. El viento ha imposibilitado una labor más convincente de ambos equipos. Mendoza iniciando ataque olimpista, dejando para Suazo. Toque de Suazo que llega a pierna de Urquía, que se mantiene junto a la banda izquierda. Le marcan estrictamente, no hay manera de pararlo. Messi crece, corren al centro. Viene la pelota hacia el área. Bombas toca de cabeza. Deja para Abraham. Solo el marco es suyo. Tira. ¡Del equipo Olimpia! De Jorge Abraham, cuando restan 5 minutos para finalizar el partido. Gran, repito, está marcando el gol que le da la victoria al Olimpia. Olimpia 1, Motagua 0, acá en el Nacional de Tegucigalpa. Tricampeón nacional. Es un grande entre los auténticos grandes del fútbol centroamericano. Es un campeón que marcha con paso firme, llenando la historia del fútbol nacional. Desde el año 26 de este siglo, es el mismo que nunca fracasó en los sinsabores del fútbol, ocupando a lo largo de su extensa trayectoria un lugar preferente reservado al mérito de los realmente poderosos. Hoy vengo a ver al Club Olimpia, el más grande de la historia, rompiendo récords, siempre alcanzando